Y la información nos lleva hacia la localidad correntina de Curuzú, Cuatia. Un hecho realmente terrible, dramático, el que ha sucedido esta mañana alrededor de las 8:45. Un hombre esperó que su mujer regresara, su exmujer, perdón, regresara a su hogar. Había ido a llevar a los chicos al colegio. Cuando llegó, discutió con ella, ¿no? Asesinándola. Degolló a su expareja, una mujer de 42 años de edad, identificada ya como Silvia Karina Ábalos. Llevó a sus hijos a la escuela. Al regresar a su domicilio, se encontró con su expareja. El sujeto, con quien ya no convivía, había tenido una relación con ellas hace varios años atrás y pesaba sobre él una restricción de acercamiento. Este hombre accedió al hogar de esta mujer. Hubo una discusión, aparentemente por una propiedad que está en disputa entre estas dos personas, estaba en disputa entre estas dos personas, y este hombre, Luciano Oscar M., así fue identificado, de 62 años, decidió asesinarla. Acabó con la vida de esta mujer para luego suicidarse. Posteriormente, el agresor se quitó la vida también en el mismo lugar, y cuando los agentes policiales llegaron a la vivienda se encontraron ya con este macabro escenario. Un hecho dramático que conmociona por estas horas a la localidad de Curuzú, Cuatia. Sucedía esto en el límite, sería entre el barrio Alberdi y el barrio Centenario de Curuzú, Cuatia, en el centro de la provincia de Corrientes. Un nuevo femicidio seguido de un suicidio.